Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Familia veracruzana, muy buenas noches. Los saluda con el gusto de siempre un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, y me acompaña el doctor Salvador. Benistain Hernández, director de salud pública, para presentarles el informe número 560 de la actualización del coronavirus en la entidad al día de hoy, lunes 22 de noviembre. Así que los invito a poner mucha atención y a que compartan esta información con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Adelante, señor doctor. Muchísimas gracias, doctor, con su permiso. Miren ustedes, se han atendido en el Estado 268.404 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19. Han resultado negativos 132.080 y permanecen como sospechosos 13.002. Y desafortunadamente... 14.688 enfermos han fallecido en 206 municipios de la entidad. Por lo que respecta a los casos con resultado positivo a SARS-CoV-2, suman 123.322 y 172 representan a los pacientes considerados actuales. Y reitero, es muy importante que considere este dato, pues estos enfermos. Recién desarrollaron la COVID-19, lo cual quiere decir que el coronavirus aún se encuentra presente. Es por ello que, como todas las noches, les muestro los municipios en donde se encuentran estos casos activos a los que hago referencia. Fíjense: el municipio de Jalapa presenta 29 casos, el de Coatzacoalcos, 23, Veracruz, 16, Orizaba, 11, Coatepec 9 y ahora Poza Rica 7. Así también Camarino, Zeta Mendoza, Fortín, Jico y San Andrés Tustla, con cinco cada uno. De igual manera, otros municipios como Tihuatlán, Córdoba, Martínez de la Torre, Minatitlán, Nanchital, Río Blanco, Chicontepec, Cosamaloapan, Hueyapan de Ocampo, Ishuatlancillo, Las Chuapas, Pánuco y Santiago Tuzla tienen pacientes que recién se enfermaron. Les reitero: el coronavirus no se ha ido, continúa causando infecciones. Recuerden que un paciente con la enfermedad activa puede transmitirla a dos o más personas si no se llevan a cabo las medidas de protección y así. Continuar expandiendo la transmisión. Por favor, compartan la información y no se expongan a contraer el virus. Por mi parte es todo. Regreso a la voz al doctor Roberto Ramos Salor. Muy amable, doctor Bernstein. Respetable familia veracruzana, como lo hemos ido informando, el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 va avanzando y de esa misma forma cubriendo a toda la población en nuestro país y por supuesto en nuestro estado. Y en este sentido, les informo, les informo esta noche que ya estamos por comenzar la aplicación de esta vacuna a menores, escuchen bien, de 15 a 17 años de edad, sin comorbilidades, es decir, de manera general. Pongan mucha atención. Les voy a comentar las primeras fechas de esta aplicación para las y los adolescentes de este grupo de edad, repito, de 15 a 17 años. Miren, del 26 al 29 de noviembre, el puerto de Veracruz y Boca del Río. Y del 29 de noviembre al 1 de diciembre, se vacunará. En Jalapa. Con estas ciudades comenzaremos esta gran jornada. Así que hay que estar muy pendientes porque por supuesto vacunaremos a los menores de los 212 municipios veracruzanos. ¿Y cuáles son los requisitos? Tener 15 a 17 años. Registrarse en la plataforma nacional de mi Presentar CURP, comprobante de domicilio y acudir, escuchen bien, con el padre, madre o tutor, quien deberá llevar copia y original de su identificación oficial con fotografía. Y eso es todo. Caridísima familia veracuzana, queremos agradecer a todos los que han esperado el momento de vacunación para su grupo de edad. Porque miren, francamente le decimos muchísimas gracias por esa civilidad y comprensión. Como ven ustedes, el presidente de la República fue claro al decir que la vacuna contra coronavirus será para todos y para todas. Y lo estamos comprobando. No tiene por qué haber exigencias ni protestas innecesarias, ya que el Plan Nacional de Vacunación ha contemplado a toda la población. Desde luego, programado, planeado por grupos de edad y en eso vamos avanzando. Nuevamente, queridísima familia veracruzana, muchísimas gracias por esperar su turno de vacunación para sus hijos. Recuerden que deben estar pendientes de la página coronavirus.veracruz.gov.mx y a la que van a encontrar las convocatorias de vacunación vigentes. Y como siempre, en el teléfono 800 cinco 456 podrán pedir la información que necesiten sobre vacunación. Y aprovecho también para decirles que, estén en desa que están en desarrollo las jornadas de vacunación para rezagados, no lo olviden. Así que si no se han vacunado contra COVID-19, vayan al módulo que les quede más cerca a su casa o municipio. Recuerden que a mayor número de vacunados, menos enfermos, menos fallecidos y por supuesto menos hospitalizados por hoy es todo no bajen la guardia sigan con las medidas de protección así miren su su gel su spray su sana distancia y su cubreboca que cubra precisamente nariz y garganta son las armas para enfrentarnos al coronavirus muchísimas gracias por tu atención y muy pero muy buenas noches Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.